Muy buenas tardes, amigos. Hoy, como todos los martes, de 6 de la tarde a 7 de la noche, su gustado programa Lo Fashion con Temo. Hoy tenemos el gusto de venir a presumirles todo lo bien que nos fue en el festival del estilismo que hubo en el Centro de Convenciones este domingo, o sea, hace 2 días que acaba de pasar. Este domingo estuvo padrísimo el seminario de Barbie Show, que estuvo muy bonito, que vinieron estilistas muy super profesionales a exponer técnicas muy bonitas para todos los estilistas, y me dio gusto que se llenó. Estuvo lleno completo, o sea, eso es lo que a mí me llama la atención, de que la gente ahorita ya quiere aprender la peluquería, porque todas las estilistas que hubieron, por lo regular fue más mujer que caballeros, ¿sí? Entonces me dio mucho gusto que la mujer tenga el deseo de entrar en este nuevo proyecto del estilismo, que es la alta peluquería, porque nosotros, antes de ser estilistas, somos peluqueros, y por eso la alta peluquería es la principal que debemos aprender para que nosotros podamos diseñar nuestro propio estilo y nos puedan decir, eres un buen estilista, porque tenemos un estilo propio. Entonces, hoy les traigo aquí a nuestro amigo Juan Carlos Abracadabra, porque él estuvo trabajando muy bien en el evento y nos dio mucho gusto de que él haya sido uno de los principales eslabones de ese evento. ¿Por qué? Porque hubo competencia, inclusive la competencia él fue el primero en terminarla, y me dio mucho gusto, Juan Carlos Abracadabra. Me da gusto que estés aquí con nosotros y te agradezco el haberme aceptado y que te quedaras hasta el día de hoy para venir al programa. Eso te lo agradezco de todo corazón. Muchas gracias. Cuéntame, ¿qué tal? Buenas tardes. Ajá. Buenas tardes a tu público. Y pues, gracias a Dios, fue un evento muy concurrido, fue un evento muy bueno, hubo bastante aceptación por parte de los estilistas de Cuatzé y sus alrededores. Fue un evento que estuvo bastante bien organizado, tuvimos lo que fue los stands de ventas, tuvimos lo que fue las plataformas, estuvieron muy bonitas las plataformas. En la batalla, pues, tuve la fortuna de ser el primero en terminar. No con esto desmerito el trabajo de mis compañeros. Claro que no, pero es bonito y es una satisfacción. Con dos grandes peluqueros, que es Coy Barber Shop y mi amigo Rogelio Cruz. Y pues ellos hicieron muy bonitos trabajos también. Sí. Fueron 10 minutos nada más, sí, en los cuales había que mover las manos lo más posible. Y gracias a Dios, pues... Y nos da mucho gusto, porque aquí te vemos, tú eres el de la camisa azul. Exactamente. Pero y los demás, Roger es el de la camisa de estampada. Uh-huh. Y el otro... Oye, el de la colita. Ajá, exactamente. Y ahí es donde empezaron la competencia para ver quién terminaba primero. O no es quién hacía lo mejor, sino quién terminaba primero. Así o sea, es. Pero es una competencia de amigos, una competencia, no piensen que es una competencia ya, no son amigos. Nosotros los estilistas queremos que nosotros mismos nos demos a entender y comprendamos que no porque estemos compitiendo va a ser de por ahora sí, a ver quién es el mejor, no. Simplemente es una competencia para que nosotros mismos nos aceleremos, claro, aprendamos un poquito más o agarremos técnicas más rápido, porque para eso agarra uno técnicas, claro, más rápido, ¿verdad? Aprendemos técnicas entre nosotros mismos. Exactamente. Y nos fusilamos uno que otro trabajo. También entre los también, tres. Sí. Pero somos un equipo que el señor Bernardino Castillo ha tenido a bien a unirnos. Somos tres técnicas diferentes, lo que es la peluquería clásica, la peluquería urbana y la peluquería moderna, que es la que yo represento. Y nos conjugamos bien, tenemos un buen equipo, trabajamos en armonía los tres y no competimos entre nosotros como tal a ver quién es el mejor. Se da lo de las batallas de barberías, pero como algo para regalarle al público. Sí, no, y es un show muy bonito, sí, porque es un show. Esto ya es un show, pero un show muy bonito porque entretiene a las personas y las personas están atentas, o sea, sus miradas son para ustedes, o sea, están viendo a los tres, ven un ratito un pedacito de cada uno y cada quien se fija cómo trabaja cada persona, ¿verdad? Así es. Y eso es lo que nos llama la atención a nosotros los estilistas, porque nosotros vamos a un seminario a aprender.
que eso es lo que vamos a aprender. Es que quiero que se metan en la idea que a un seminario se llega a aprender, a agarrar técnicas. Ya nosotros tenemos la teoría. Así es. Y ya nada más nos falta, y a veces tenemos la práctica, pero no tenemos las técnicas que a veces nos hacen falta. Efectivamente. ¿Sí? Entonces, ahí ellos vienen a regalar nuestra técnica, y por un poco de dinero, porque no, en realidad el costo fue barato, estuvo económico. Hubo varias promociones, sí, también, y no hubo fue muchas promociones, y aparte, las personas que llegan a distribuir, a vender sus productos ahí, los están, o sea, los patrocinadores, también ellos dieron muy buenos precios, porque yo, híjole, chequé precios de unas cosas que he comprado en tiendas aquí en Cuautla. No, olvídate, ellos venían casi a la mitad. Claro que sí. Y pues las personas que no fueron por X motivo, la verdad que no saben de lo que se perdieron. Sí, exactamente, fue un evento muy bueno. Muy bonito. Fue, nosotros no venimos a enseñar, nosotros no enseñamos lo que es el hilo negro. Nosotros que venimos a hacer es a transmitir lo que nosotros sabemos. Sí, si alguna persona se acerca a nosotros, nosotros con gusto lo ayudamos. Sí, no sabemos todo. Ajá, pero lo poco que sabemos nos gusta compartirlo entre todos. Exactamente, y eso es lo que a mí me llamó mucho la atención. Mira ese trabajo que hizo Rogelio, estuvo muy bonito, me gustó, porque es la mitad de una flor, más o menos, y se ve muy bonito, y déjate decir que me da gusto que las mujeres ahorita en la actualidad se estén dejando hacer grecas, dibujos. Eso es lo moderno, son los diseños femeninos. Ajá, exactamente. Aquí tenemos la situación, ahí estoy yo con un diseño. La situación es aquí que nosotros, el diseño nos es más difícil hacerlo, sí, porque tenemos que hacerlo atrás de la persona. Ajá, atrás del modelo, para que las cámaras capten y para que el público también capte. Entonces es muy difícil hacer un diseño perfecto. Tenemos algunos errores, tenemos algunas, pero que al final de cuentas tratamos de hacerlo lo mejor posible. Sí. No, pues sí, porque no pueden estar a como debemos en una estética, estamos en nuestro trabajo, en estética, estamos bien, nos acomodamos bien y todo, pero ahí no, porque tienes que acomodarte a forma de que la cámara capte lo que están haciendo. Así y es. Como ahorita, esa persona que estaba ahorita, no se sabe si es hombre o mujer, pero por si no lo saben, es una dama, una señora. Una señora de edad, grábenselo, es una señora de edad como de unos 45 años, y me dio mucho gusto que se haya dejado hacer. Lo que pasa que yo siempre les digo, nosotros vendemos belleza y tenemos que demostrar qué es lo que estamos vendiendo. Exactamente. Tenemos que ver, por ejemplo, estar en tendencias, estar en modas, no podemos, no porque no nos guste no hacérnoslos, tenemos que hacérnoslos para que la gente sepa lo que estamos vendiendo. Exactamente, sí. Eso es lo bonito de estos festivales. Que la gente sepa que vendemos belleza. Que vendemos y también les invitamos para el festival que viene, ese en Puebla, ¿verdad? Es el Bazar Navideño de la Belleza. El Bazar Navideño de Puebla. Va a ser el 27 de noviembre. Ajá. En el Club Libanés, en el Centro Mexicano Libanés. Ajá. De Puebla. De Puebla, sí. El 27 de noviembre empezamos de las 9:30 a 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, sí, como fue ayer. Sí, exactamente. Invitamos a toda la gente que quiera ir, parece que va a salir uno o dos autobuses de aquí de Cuautla y de los alrededores, de gente que realmente está interesada en aprender, gente que le gusta. Y la gente de Puebla que nos ven, y la Puebla, sus alrededores de Puebla, inclusive hasta los de México, porque también de México asisten a estos seminarios. ¿Por qué? Porque en México no hay peluquería o no hay estética que no se empiece a actualizar. Así es. Ahí todos sabemos que la actualización para nosotros empieza en esa temporada de octubre. ¿Por qué? Porque ya vienen las tendencias para el próximo año que van a quedar todo el año. Entonces, si tú quieres ser algo profesional, si tú quieres en tu negocio que tus clientes sepan que te actualizas, tienes que ir a los seminarios, ¿verdad? Aparte, tenemos que tomar en cuenta que un salón de belleza o un spa o un negocio de este tipo vive más de lo que es el corte de cabello masculino. Sí, exactamente. Y no nos preparamos para los cortes de cabello masculino. Entonces tenemos que tomar cursos, talleres, arrimarnos, aprender a conocer más acerca de lo que es la peluquería masculina. Sí. Porque sabemos lo básico. Sí. Hacemos cortes normales, cortes clásicos, pero no entramos a lo modernista. Tenemos que ir entrando poco a poco a lo modernista, porque es lo que la gente está pidiendo y es lo que la gente ve. No, y ya en la actualidad, antes en la provincia casi no se hacían nada de esto. Ahorita las mujeres, nada más unos cuantos que otros hombres. Así es. Ahorita ya no, niños, hombres, muchachos, ya señores, o sea, ya todos quieren andar a la moda. Así como se hicieron la señora que se hizo eso, sí, te digo. Exactamente. Así como una maestra, nuestra maestra Mónica, de aquí de nuestra escuela, New Fashion, que siempre nos apoya. También ella le hiciste hace rato un diseño que me gustó.
gustó mucho, y al rato que ella llegue se lo vamos a mostrar, porque así mire, es. Ahí se lo estaban haciendo, y ahorita la maestra me encantó, porque se tapó la vez pasada, le hiciste un pedacito. Sí, exactamente. Y se lo tapó. Ahora la convencimos y se lo dejó libre para que se viera y más grande el dibujo. O sea, exacto, eso es lo que me gusta. La greca se ve muy bonita porque ya se le ve más grande, se le ve muy bonita, y sobre todo se la acabas de hacer hace ratito, y eso así me llamó mucho la atención, ¿eh? Y felicidades a la maestra que se nos prestó como modelo para hacer ese trabajo. Sí, lo que pasa es que ya estamos rompiendo el estereotipo, la idea de la gente. Ajá. Nos estigmatizaban. Exacto. La gente veía una persona con diseños en la cabeza de cualquier tipo, y sí, de malviviente, sí, no lo bajaban. No, exactamente. O sea, entonces estamos rompiendo ese esquema, estamos pasando los estereotipos y estamos demostrando que esto es arte. Esto no es un trabajo de la calle, no es un trabajo corriente, no. Es arte. Exacto. Yo le digo a la persona, bueno, si te parece que es algo corriente, hazlo tú. Sí, no. Y vas a ver que esto es arte. Claro, es un arte. ¿Por qué? Porque estás diseñando algo. Así es. Estás diseñando en el cabello algo, estás diseñando en el cuero cabelludo algo, porque mira, este trabajo lo hizo Lo hice yo. Lo hiciste tú, sí, ¿verdad? Es sí, un efecto en 3D. Ese lo hiciste tú. Juan Carlos Abracadabra hizo este diseño que en 3D y estuvo muy bonito. Lo que pasa es que fue en plataforma, y te digo, ya el chavo traía el cabello recortado y fue todo rapidísimo, y rapidísimo, porque en las plataformas se trabaja muy rápido. Así es. Porque vienen los demás compañeros a subir para hacer sus trabajos. Pero a pesar de todo salió muy bonito. ¿Por qué? Porque se nota los colores oscuros y los colores clarísimos, ¿verdad? Sí, los sombreados. Los sombreados. Eso es lo que queremos, que ese es un trabajo en 3D, ¿sí? Sí, pero ¿este es greca? ¿O no, este es un diseño en 3D. En 3D. Así se llama. O sea, se llama diseño en 3D. Así es. ¿Sí? Porque no, porque todos, la mayoría confundimos que todo es greca. Que todo es greca, no. Todo tiene su todo nombre, tiene ¿verdad? Tiene su nombre y su estilo. Tenemos los tribales, que son las figuras que son en forma de caracoles. Tenemos las grecas, que son unas figuras que vamos a ver en un momento más. Tenemos los diseños en 3D. Tenemos las figuras que pueden ser rostros. Ajá. Puede ser estrella. Esa es una greca. ¿Ese quién lo hizo? Tú también, ese ¿verdad? Yo también, ese tú lo hiciste, y fue cuando terminaste primero. Ese fue en la batalla. La batalla, sí, que terminaste primero y expusiste. Y es expusiste y me gustó cómo quedó, ¿eh? Sí, quedó muy ese, bonito, ¿eh? Ese fue en la batalla. Ajá. La batalla por tiempos, 10 minutos, hacerle el corte, hacer la en greca. 10 minutos hacer el corte y hacer una greca, oye, olvídate. Fondearla, darle su fondo, darle su. Eso es, no, claro, no, y aparte de eso, te imaginas, es un récord, porque un récord en 10 minutos, claro, te imaginas, sí. Para hacer este tipo de trabajo, por lo regular, cualquier persona de por aquí, o que aunque tengamos experiencia, nos tardaríamos cuando mucho 40 minutos, 45, sí. ¿Por qué? Porque hay que detallarlo mucho, porque hay que irlo llevando poco a poquito. Así es. Pero como tú y la experiencia que tienes, y la práctica, eso es lo que te ayuda. Así es. Y eso es lo que hace que realce tus trabajos, porque aparte de que quedan muy bonitos, los haces en muy poco tiempo. Sí. ¿Sí? Y 10 minutos, olvídate, un corte de cabello. Si nada más el corte de cabello normal, muchos se llevan aquí media hora, 40 minutos, 35 sí, minutos. Exactamente. Ahora con la greca. Sí. ¿Te imaginas? No, olvídate. No, sí, esa fue una batalla, fue una batalla muy bonita. ¿Sí? Yo como quiera, normalmente un corte de cabello pulido, un fade o cualquier tipo de corte, lo hago normalmente entre 5 y 7 minutos, ya con diseño entre 10 y 15 minutos, un poquito más. Pero en la batalla tenía que hacerlo más rápido aún. Sí, porque entonces, nada más les dieron 10 minutos. Sí, nada, porque dijeron nada minutos. Más fueron 10 minutos a como queden. Así es. Terminando los 10 minutos a como quedó la como quedó el diseño y el modelo, y ahí así se quedó la modelo. Ya así después es. Se le iba a terminar. Sí. No, porque no, tampoco le iban a dejar a la mitad, ¿verdad? No, claro. Pero yo me terminé gustó, antes, pero tú terminaste antes de los 10 minutos, sí. y me dio mucho gusto, porque te digo, pues todo el mundo te alabó, porque aparte que estuvo muy bonito, porque fue bonito y rápido. Así es, lo que pasa que a veces no entendemos que esto de los diseños es de práctica. Sí. Tenemos que practicar y ir mejorando nuestros tiempos. Exacto. Al principio nos van a quedar mal, nos van a quedar chuecas, nos van a quedar torcidos, pero no importa, tenemos que seguirlo hasta que lo perfeccionemos. Ajá. Y en base a eso vamos a ir tanto mejorando los diseños como mejorando los tiempos. O también puedes agarrar en un cuaderno y ir aprendiendo a dibujar, claro, lo vas dibujando, claro, lo vas practicando, lo básico es dibujar hasta que te salga bien, y entonces ya después, teniendo la práctica en un cuaderno, en una hoja, así estás es. Dibuja y dibuja, ya tienes la práctica, entonces ya sabes que en la mente llevas la idea cómo lo vas a ir haciendo. También hay diseños que se pueden hacer con plantilla. Sí, yo no manejo
manejo la plantilla, yo manejo puro estilo libre, lo que es la navaja libre. Sí, porque también venden los acetatos. Yo sé que en México venden acetatos y todo para hacer los dibujos, ¿no? Así es. Pero de todos modos, queda mucho mejor que tú lo saques de tu mente. Así es, sí. Sí, yo utilizo mucho el estilo libre, la pura navaja. Se me hace más fácil hacer un diseño que yo me estoy imaginando a copiar un diseño ya establecido. Sí, porque tú eres ya muy profesional y los profesionales eso es lo que tenemos, ¿verdad? Que tenemos que tener nuestras propias técnicas, nuestras propias ideas. Está como una diseñadora. Tú le dices, ve a la persona y dice, te voy a diseñar esto, ese vestido me gustaría para ti. Y ya en la mente te ve tu cuerpo, te ve todo y ya en la mente dice, te voy a hacer esto. Efectivamente, si nosotros nomás vemos también el cabello ya sabemos qué tenemos que hacer. Ajá. Nosotros, aparte de ser peluqueros o estilistas, tenemos que ser visajistas. Ajá. Tenemos que ver qué le queda a una persona y qué no le queda. Sí, porque mira, esa es otra greca que también que hice hace rato en tu spa que me tuviste el gusto de prestarme. Exactamente. Y es una maestra de otra maestra de la New Fashion. Que le agradecemos a ellas también que siempre nos están apoyando. Así y es. Sobre todo que no quería dejarse. No quería, estaba renuente y nosotros no dejaste. Mira, ella se recogía el cabello hacia atrás, atrás de la oreja, así y pegadito. Le digo, bueno, si todos los días lo traes pegado atrás de la oreja así, ¿qué más que una greca se te va a ver bonita, la vas a lucir y aparte de eso te va a afinar tu rostro? Es porque su rostro de ella es redondito y ella tenía miedo porque decía, no, es que me voy a ver con la cara muy redondita. No, al contrario, te va a afinar tu rostro y todo. Y sí, es cierto, le afinó el rostro, se le ve bonito. Y ahorita al ratito se lo vamos a presentar aquí en vivo a ella porque mis respetos. Tenemos ahora que cobrarle a la escuela New Fashion porque le estamos arreglando a todas sus maestras. Exactamente, sí, exactamente. Pero ellas como maestras tienen que poner un ejemplo, claro, ¿verdad? Ah, claro, es lo que decía hace rato, tienen que demostrar lo que están vendiendo. Exactamente, sí, ellas quieren decir, miren, yo soy maestra, pero también me lo puedo hacer, ¿por qué? Para que ustedes tengan la labor de convencimiento, porque es una labor de convencimiento que nosotros tenemos que hacer con nuestras clientes, decirles, si te queda, no se te va a ver mal, atrévete. ¿Por qué? Porque está de moda, porque si no siempre vas a andar igual. Porque yo tengo clientes de muchísimos años y siempre el mismo corte y las quieres convencer y no las convences. Uh-huh. Sí, cuesta trabajo convencer. ¿Por qué? Porque es provincia. Pero te digo una cosa, ahorita ya muchos ya están entrando a la moda. A la nueva moda, están agarrando el hilo. La nueva ola. Porque yo tengo maestras igual que se rasuran bien raspaditas y todo, y son maestras, ¿no? Y son ya de mayores de 45 años, ya para decir, híjole, ya me siento muy grande. No, no es grande, o sea, no hay edad para hacerte algo claro que a ti te gusta. Claro que va a ser algo que sea acorde, cómodo, que se vea bonito, bien, acorde de su. Y aparte se ven más jóvenes, porque más jóvenes, se ven más frescas, se ven más juveniles y es bonito, o sea, no hay que tenerle miedo, hay que perder ese miedo. Así es lo que queremos, que pierdan el miedo y que se hagan lo que estamos viendo, porque ustedes saben que ahorita en la actualidad he tenido la oportunidad de trabajar, de hacer trabajos para varias revistas, la que es la revista Estilos, trabajamos hombres de color y cortes modernos. Sí. Para la revista Joven Estilista trabajé cortes juveniles y grecas. Para la revista Peines y Tijeras trabajé cortes de grafilados en mujeres. Para la revista Entre la Moda de mi amigo Julio Repeto, trabajé tendencias nuevas y colores en mujeres. Y ahorita estamos viendo con mi amigo Alex Vivar, que es editor de revista, la posibilidad de hacer una revista de corte urbano en una revista que se llama Peluqueros Modernos. Ajá. Es una revista Peluqueros Modernos y ahí me va a meter varios trabajos y estamos trabajando la temática de meter mujeres y de meter hombres en los cortes modernos. Exactamente, ¿por qué? Para que la gente siga evolucionando, siga así actualizándose, es. Siga andando a la moda, que no le pierdan, que no que porque estamos en provincia, dice, ay, esas provincianas nunca se hacen nada, no. Mira qué bonito le quedó a la maestra Mónica también, ¿ves? Claro. Aquí que me sí, dio mira. Gusto de ver a la maestra Mónica con que se atrevió también a quitarse otro pedazo más de cabello para hacerse su greca. Y me dio mucho gusto que ahorita, y eso te lo hiciste bien rápido, porque dice, tenemos que ir al programa, así que hay que apurarnos para llegar rápido al programa, porque saben que, pues, teniendo bastante trabajo, pues el tiempo es muy corto para nosotros aquí en el programa, aunque nuestro amigo Pepe Arana nos ayuda bastante con pasar todas esas imágenes, así porque es. Eso ya nos ayuda, porque no se puede hacer de golpe tanto, tanto, ¿no? Pero mira qué bonito, primero. Pero me gustó cómo quedaron las dos, aparte que se atrevieron las dos maestras, sí. Y muchas felicidades a las maestras, así que Dios
les va a agradecer bastante, porque cuando tú sirves de modelo, ya sabes que te van a desgraciar tu cabello, sabes que te lo van a hacer feo, a veces te lo hacen bonito, porque sí, a veces sí, es un riesgo, es un riesgo, porque te hacemos loqueras, ¿no? Sí. Porque nosotros siempre en los seminarios agarramos modelos y tenemos que hacer loqueras. Pero aunque, claro, hay que tratar también de que la gente se vea bien, que no se vea claro, mal. Exactamente. Pero ya después ellas es que no están acostumbradas y después es que no me siento a gusto. Más grande radica cuando la persona está acostumbrada a tener el cabello largo. Ajá, exactamente. Y nosotros se lo queremos hacer corto porque sabemos, no creemos, sabemos que se le va a ver bien. Sí, exactamente. Pero ellas creen que y no saben, creen que se le ve bien largo. Ajá, okay. Sí, ahorita vamos a empezar a invitarles antes que nada para el festival, que ese es el festival El Expo Beauty Show en la Ciudad de México. Que año con año se hace en este mes de octubre. Sí, es el máximo evento de belleza. Sí, para todos los estilistas nacionales e internacionales, porque ese es internacional, viene gente de Guatemala, viene gente de Honduras. Perdón, en el centro Banamex. En el centro de Banamex. Uh-huh. Ya ahorita, anteriormente se hacían, por ejemplo, en los hoteles. Sí. En el Hotel Marcia del Sheraton, en el Presidente, el centro de convenciones. Ahorita ya está en está establecido ya lo que es el centro Banamex. El centro de Banamex. Y ahorita vamos a empezar ahorita para que veamos qué le vamos a hacer. Ahorita nuestro amigo Juan Carlos Abracadabra les va a terminar un trabajo que ya tuvo un poco, ya vino preparado, porque saben que tenemos que preparar para que ustedes mismos se den cuenta que en verdad lo está haciendo, porque ya ahorita vieron que trajimos a las maestras ya listas, ¿no? Pero para que vean que él le fue el que hizo todo ese trabajo, ¿sí? Y por eso nosotros queremos invitarles a ustedes, a los máximos festivales internacional de México y al de Puebla. El de Puebla llegan todos los que estuvieron en Coatzacoalcos y otros más que van a estar, no sabemos quiénes van a estar, pero van a haber más técnicos haciendo de todo lo que estamos barridos, de todos de colores, porque ahorita está de moda todo lo que sea la colorometría, todo el color, ya sean verdes, rojos, azules, morados, todo está al día, o sea, es lo que se está usando ahorita, porque las modelos que tuvimos también ahí, le hicimos unos trabajos muy bonitos, pero pues te digo que es que una hora no nos da, ¿saben cuántas horas fue desde allá, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche? O sea, no nos alcanza el tiempo, ¿por qué? Porque se ven tantas cosas y quisiéramos exponerle todo lo que vemos, pero no nos alcanza mucho el tiempo, porque en el programa es muy corto, pero aquí estamos viendo cómo él le va a acabar de formar el trabajo, que el diseño que ya hizo, porque esto es un diseño, ¿sí? Es un arte, o sea, esto ya es un arte, ¿sí? ¿Por qué? Porque este arte ya viene, ahora sí que en la peluquería, es alta peluquería. Este es el arte de la alta peluquería, ¿sí? Y eso es lo que queremos, que ustedes aprendan a trabajar bien la peluquería. Sabemos que todo lo que sea de peluquería va a estar, ahora sí, contento con los clientes. Ajá. Ya tenemos un diseño que hice hace ratito, solamente lo tracé. Ahorita le voy a pasar navaja, le voy a pasar un nuevo estilo que utilizo con la navaja. Van a ver qué práctico es. Luego vamos a pasarle el portanavajas y van a ver que va a quedar muy bien el diseño. Déjenme utilizar la navaja sola. Primero vamos a utilizar la navaja sola. Para esto vamos a cortarle la punta para poderla doblar. A ver, cortamos las dos puntas porque vamos a utilizarla como si fuera un asadoncito, porque solamente vamos a hacer líneas cortitas y circulares. Entonces, para eso vamos a utilizarla de esa forma. ¿Ves? Sí. Voy a cortar el círculo a ver si no estorbo a la cámara. No estorbas. Tú tranquilo, no estorbas, ahí se ve lo que estás haciendo. Ok, de esta forma vamos a ir limpiando nuestra área. ¿Ves? Uh-huh. Voy a moverme no voy a poder, así que vamos a hacerlo al revés. Aquí así. Vamos a limpiar todo el área que tenemos establecida aquí. Tenemos que tener mucho cuidado de no cortarle. Porque como quiero, los accidentes suceden, ¿eh?
son de cajón, no podemos a veces evitarlos. No, lo que pasa es que a veces también hay personas que tienen granitos en el cuero cabelludo y eso es imposible, ¿no? Porque estás trabajando y te llevas la bolita del granito y la puntita del granito y ya. No pasa nada, pero eso cicatriza en un ratitito, es nada más, es en el momento. Pero eso nos pasa porque a veces nosotros pues no sabemos, porque a la hora que estamos pasando la rasuradora se queda el oscuro. Pero ya a la hora que haces el dibujo no te das cuenta si al lado hay un granito o algo, ¿no? Sí, pero te digo una cosa, este dibujo me gustó, se ve muy bonito, se ve ahora sí que muy original. ¿Por qué? Porque esa es una creatividad tuya, que tú en tu mente la traes, se la estás haciendo porque está saliendo de tu mente, ¿sí? Y esa es la ventaja de nosotros, que estamos formando un arte. Y ese arte es tu arte, porque tú es la que lo estás diseñando. La idea es crear, imaginar, porque luego pensamos cosas que no debemos, cuando realmente podemos hacer algo maravilloso con lo que podemos pensar con nuestras manos. Hay gente que no cree que puedan ellos mismos hacer algo y no se atreven, no se avientan. Si un día lo que piensan lo llevaran a cabo, se dieran cuenta que podrían hacer muchas cosas bonitas. Exactamente, es como la mujer, fíjate que le da mucho miedo hacer todo esto, pero ya ahorita en la actualidad ya también me di cuenta que en este seminario hubo más mujeres que hombres. Sí, hubo demasiada mujer y la mujer iba por la peluquería, iba por lo de la barbería, por lo de la peluquería. ¿Por qué? Porque a veces lo piden, o sea, la gente te lo pide, y si tú llegas a una estética y le dices, oiga, y quiero que me haga un corte de los que están haciendo ahorita de fantasía bonita y todo eso con una greca, y dices, no, pues no puedo hacer, ya se te fue un cliente, ¿sí? ¿Y qué haces? Que al rato ya perdiste un cliente, ¿por qué? Porque va con un peluquero y el peluquero se lo va a hacer, ¿sí? Pero la mujer, exactamente, ¿por qué? Por no ir a tomar un curso, un seminario, una actualización, que para nosotros es lo que nos enriquece, lo que nos hace más profesionales, ¿sí? Si tú te actualizas, si tú tomas ahora sí todo lo que estás aprendiendo, lo vas a exponer con tus clientes. Tus clientes ellos mismos te van a recomendar de boca en boca. ¿Por qué? Porque todos les van a preguntar, ¿quién te lo hizo? Fui con fulanito y él me lo hizo. O por ejemplo contigo, todos, no, pues yo fui con Juan Carlos, el que abra cadabra, y el abra cadabra trabaja muy bonito y hace unas técnicas muy bonitas y trabaja muy padre y me gusta su trabajo. Entonces ahí vas, que ya los otros amigos ya saben dónde van a ir y te van a ir a buscar y llegan y ya te dicen, oye, es que le hiciste unas grecas a mi amigo muy bonitas, y ya empieza, yo quiero que me las hagas a mí, pero hazme otro diseño. Entonces ya tú escoges otro diseño para esa persona. Así, efectivamente. Lo que pasa que también hay gente que ya llega con un diseño y dicen, es que quiero que me hagas esto, pero ellos no entienden que no somos fotocopiadoras. No podemos hacer un diseño exactamente igual. Yo hice este diseño, pero difícilmente voy a poder a volverlo a hacer igual. Claro. Algo no me va a quedar, algo me va a quedar diferente, no va a quedar igual ya. Lo que pasa es que te voy a decir una cosa también, hay personas que no todos tenemos el mismo nivel de cráneo, o sea, algunas personas tenemos el cráneo un poco más alto, otro un poco más plano de atrás. Por ejemplo, él tiene su cráneo redondito de la parte de atrás, es Jonathan, ¿verdad? Sí, Jonathan tiene un cráneo muy bonito porque se adaptó para hacerle ese trabajo en la parte de atrás del cráneo, porque tiene ovaladito el cráneo, pero hay personas que esa parte la tienen muy sumida, sí. Ya no le saldría ese tipo de trabajo, saldría otro diseño, porque le vas a ir buscando el diseño a como se le vaya acomodando, le vaya quedando en su cráneo. Algunas personas tienen muy saltadas las partes de las orillas de los costados, las tienen muy saltadas, entonces también tienes que buscarle el detalle de que, si está muy resaltado su parte de esta parte de aquí, cómo hacerle de aquí, entonces tú tienes que buscarle la forma de cómo irle formando la greca. Exactamente. Tenemos que acomodarnos, depende ahora sí de la situación y del cliente, porque luego el cliente quiere algo y no se puede. No se puede porque a lo mejor no tiene la cantidad de cabello necesario para poderlo hacer, o en su defecto la cabeza no está como nosotros quisiéramos para poderlo hacer. Cabeza. Sí, son varias situaciones. Sí. O tienen poco cabello, sí. Esa es otra, que luego tienen poco cabello y no se les puede hacer. Es como yo tengo poquísimo cabello, si yo nunca me pongo un enjuague, porque si se me
Pongo un enjuague, hace cuenta que me veo pelón y desaparece mi cabello, ¿sí? Por eso siempre me pongo puro champú de lo más corriente. ¿Por qué? Para que me deje un poquito gruesecito el cabello, me quede tantito áspero y se me ve un poquito más de cabello. Pero a las personas que tienen mucho cabello, demasiado cabello, les queda muy bonita las grecas. ¿Por qué? Porque le rellena bien. Lo que necesitas es cabello para rellenar las partecitas que van a resaltar. Y eso es lo que también, por ejemplo, a veces llega una persona que tiene poco cabello y te lo pide. Yo quiero como fulanito que trae una cosa bien bonita y tú no tienes casi nada de cabello, pues no te va a quedar. ¿Sí? Y debemos de ser conscientes de eso. No es que no sepamos hacerlo o no sepas tú hacerlo, sino que tenemos que agarrar conciencia de que pues no se pudo y punto. Pero sí se puede hacer algo más de otra formita y también le puedes sacar, ¿verdad? Sí, exactamente. No porque no se pueda hacer un diseño quiere decir que no se puede hacer otro. Sí se puede hacer otro, cualquier tipo de diseño, pero sí se puede. Solo tenemos que tratar de hacerlo, ¿ok? No dejar ir al cliente como quiera, ¿verdad? Si el cliente quiere algo, decirle, bueno, te voy a hacer algo, no exactamente como tú quieres, pero vamos a adaptarlo a las circunstancias. Y el chiste es que el cliente se vaya contento, que su trabajo esté bien hecho y que se vaya contento. Yo les invito a todos nuestros amigos peluqueros de Coatzacoalco, a todos los que estudian la peluquería, que por favor asistan a los seminarios de Barbie Show. ¿Por qué? Porque son seminarios muy bonitos y van a aprender bastante, ¿sí? A veces dices, bueno, ya aprendí y ya sé, ¿ya para qué voy? Y esa es una mentalidad muy pobre. ¿Por qué? Porque nosotros año con año debemos actualizarnos. Año con año sale alguna cosa nueva, ya sea una herramienta, ya sean las máquinas, ya sean navajas, ya sean el prototipo de tijeras para texturizar o lo que sea. Nada más siendo ahora sí que herramienta de trabajo, tenemos que aprender a comprar la herramienta de trabajo y después a usarla, porque a veces no sabemos ni usar, compramos herramientas y no las sabemos usar, ¿eh? ¿Por qué? Porque no tomamos un seminario para ver cómo se usa, ¿sí? No leemos instructivos, no leemos cómo se hace, cómo se trabaja, no, nunca tenemos la cultura de leer. No, y aparte, aunque, por ejemplo, una tijera te viene y te dice que cómo limpiarla, cómo acomodarla y cómo te va a durar tanto tiempo y todo, ¿no? Pero no te dice cómo la vas a usar. ¿Por qué? Porque no te va a decir cómo la vas a usar. Tú tienes que saber cómo usarla y para qué vas a usarla. Porque hay tijeras para distintas formas, ¿no? Así es. Tenemos tijeras texturizadoras, tijeras de por medidas. Tenemos de hoja plana, de hoja ancha, de hoja corta, de 4 pulgadas, 5, 6, 7 pulgadas, de diferente tamaño. Exactamente, igual las rasuradoras, ¿verdad? La rasuradora, ahorita lo que me llamó mucho la atención que la hiciste, la empezaste con una rasuradora, ¿cómo se llama? Es la de Tyler, que es una rasuradora que es una cuchilla en forma de T con un filo doble cero, es muy práctica para hacer este tipo de diseños, la de Tyler. Y apenas está entrando al mercado, ¿verdad? Apenas, ahorita la van a ver en los tutoriales en Estados Unidos, que es lo que está de moda apenas. Es la maquinita de moda para hacer todo tipo de diseño. Exactamente, sí, porque te digo, ayer la estuvieron vendiendo y a muy buen precio, porque me llamó mucho la atención que estaban económicas, ¿sí? También la otra rasuradora que es para las mujeres, que está diseñada para las damas, que tienen la mano muy pequeña y que no se les hace pesado para que la dama pueda trabajar la rasuradora. Porque muchas personas, a veces muchas damas, muchas estilistas, no quieren usar rasuradoras. ¿Por qué? Porque pesan mucho y se cansan. Sí, ahorita Wall ha diseñado una máquina que se llama de Tyler y otra nueva que se llama Nugget. Son dos máquinas perfectas para que trabajen las mujeres, porque es más livianita, no ya no trae bobinas, sino trae motor, trae un motor oscilatorio. No se traba, no hace ruidos, no nada, es una máquina perfecta. Trae cuchillas de 3 tornillos, muy práctica para cambiar las cuchillas. Es algo, la verdad, muy, muy, muy bonita para las mujeres, muy práctica. Pero también sirven para los caballeros, ¿no? Claro que sí, es una máquina que es de uso común, pero es tan práctica, es más práctica para las mujeres, sí. Sí, porque para los caballeros, olvídate, hay de distintos modelos, ¿eh? Sí. Porque por si no saben, Wall ha sacado en cantidad de modelos, muchos diseños, inclusive hay rasuradoras que te cuestan hasta 5,000 pesos, sí. ¿No crees? Hay rasuradoras muy caras. Claro que que a veces necesitas cobrar muy bien el trabajo para que puedas comprar ese tipo de herramienta y que la gente te pueda pagar ese tipo de trabajos para que tú puedas comprar ese tipo de herramienta que es tan caro. Claro que sí. A veces lo que pasa es que nos vamos
compitiendo entre nosotros, a ver si mi vecina está cobrando 35 pesos, yo le voy a cobrar 20 para robarle al cliente, pero no es cierto, cada quien tiene sus clientes y los clientes ya van a ser de nosotros. Aquí lo que tenemos que hacer es cobrar el valor de nuestro trabajo realmente. Sí, sí, porque mira, por ejemplo, tu trabajo es un arte, ¿eh? Un trabajo de ese se cobra mínimo 200 pesos, 250, ¿sí? Por decir cómodamente, porque si nos vamos, por ejemplo, en Estados Unidos, en otros lados, te los cobran muy caros, ¿eh? Ahí sí, porque ahí sí te valoran el arte de que tú tienes la creatividad de sacar, ahora sí que un diseño. ¿Sí? Haz de cuenta como si fuera una modista. Cuando haces un vestido, es el diseño y no se lo vas a ver a otra persona. No, ¿sí? Este diseño de él va a ser diseño único. Nadie lo va a traer más que él en su cabeza. Ahora sí, va a ser un mural. Él lo va a traer, no va a haber otro mural como el de él. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú se lo estás diseñando ahorita a él, o sea, es para él. No estás usando acetatos, porque también venden los acetatos para sacar los dibujos, pero entonces ya no sería un arte, sino que pues sería medio arte, porque ahora sí, porque lo estás haciendo a la mitad con el acetato, ya el dibujo ya lo estás buscando, el dibujo lo estás buscando para ¿cómo se llama? Para copiarlo. Sí, exactamente, ya es una calca, ya es una copia, ya no es lo mismo que imaginarlo. Sí, porque ya no es original, o sea, la cosa es ser original, y ese es un trabajo muy original porque tú lo estás diseñando para él, o sea que es su diseño propio ya para él. Sí, nadie va a traer esto más que él va a ser el único que va a andar en Cuatza presumiendo esto. Si me preguntas qué es, te diré, sí. Viene la época de muertos, sí, entonces tenemos una calavera en medio, ya la época de muertos viene ahorita en noviembre, inicio de noviembre. Exactamente. Y algo como azteca, como un calendario azteca, como un sol azteca, algo así, ¿no? Sí, porque aztecas de diferente tipo por los lados. Exactamente, porque en la actualidad los aztecas siempre celebraban a los muertos también y hacían ese tipo ahora sí, labradas en las piedras, porque las labraban, ¿verdad? En las piedras. Sí, por eso nosotros, ahora sí que viene siendo de lo que representamos en México. Así es, los aztecas. Este es un diseño tipo azteca, estamos un calendario azteca o un sol azteca con las grecas laterales. Tenemos diferentes tipos de grecas. Tenemos esta que es en forma de T, tenemos otra que es en forma de zetas y tenemos por acá unos triángulos. Es algo variante, algo diferente, ¿sí? Para enmarcar nada más lo que es el arte azteca. Exactamente. Y una calaverita como que ya vienen los muertos. Exactamente, eso también me gusta. Y además es como de abracadabra, igual que pues abracadabra viene el día de muertos, o sea que van a festejar a mi amigo Juan Carlos el abracadabra, porque supuestamente el abracadabra es el día de muertos, ¿verdad? O brujería, no sé. Pero bueno, este es parte de lo que podemos enseñar. También doy talleres. Si alguien está interesado en talleres, con gusto que se comuniquen conmigo. ¿Qué teléfono tienes y qué dirección tienes en tu local? El teléfono es el 285-117-2065. Y pítemelo despacio, por favor, para que le den tiempo de apuntar a las personas. Es 285-117-2065. Y yo tengo un modesto salón en un lugar que se llama Piedras Negras, Veracruz, en la Avenida Independencia, esquina Antonio Valleso. Ahí está ubicado mi salón, es como Juan Carlos Abracadabra, barbershop. Y también tenemos el área de uñas, tenemos el área de otros servicios, color y todo eso. Perfecto, me parece perfecto, les invitamos a que lo visiten, los que le queden cerquita de su casa, por favor no dejen de visitar al amigo Juan Carlos y por favor háganle publicidad, que él siempre anda en los eventos. Cuando oigan a Juan Carlos Abracadabra en un evento, ya sea en Mérida, en Cancún, en cualquier parte de la República Mexicana, es él, no lo olviden. ¿Por qué? Porque este programa se ve en todas partes, así que ya saben, pueden verlos y les invitamos a que vean nuestro programa imagenypolitica.com. Aquí nos encontrarán en imagenypolitica.com, está nuestro programa Lo Fashion con Temo, y ustedes tienen la primicia de ver este trabajo tan hermoso que hizo Juan Carlos Abracadabra, que en un ratito más le va a hacer uno a una dama. Así es, vamos a hacer un diseño femenino. Vamos a ver, también en la nuca baja le vamos a hacer un diseño femenino para que se tape también con el cabello. Exactamente. Sí, porque ya ahorita ya terminaste ¿verdad? Sí. Sí, porque ya ahorita ya sabemos que ¿cómo se llama? Que ya ahorita las personas, las damas se atreven.
las damas se atreven a hacerse cosas, ya no es como antes que le daba miedo, ay, que yo no, ¿cómo voy a andar eso? Ay, que si yo no soy marihuanilla, ay, que si yo no soy de, no, no, ya ahorita ya todo mundo quiere hacérselo, ¿sí? Hijo, lástima que a nuestro director no le dejan, si no le hacíamos una también, pero bueno, porque Pepe Aranda siempre fue moderno y ha sido moderno toda la vida, pero ahorita pues no lo dejan por su trabajo y ya pues se lo impiden, ¿no? Pero algún día se lo vamos a hacer, no nos preocupemos por eso, ¿eh? Así que ya un día lo van a ver ustedes también a Pepe, muy moderno, así que tranquilos, ¿eh? Ahorita le va a dividir el cabello para separarle lo de la nuca, donde le va a hacer un trabajo muy bonito para ella, que en el festival estuvo ella también, porque ella es estilista y tiene su estética. ¿En dónde tiene su estética, amor? Santa Marta. ¿En Santa Marta? ¿En qué? En la manzana 28. ¿En la manzana 28, número? Número 2134. 2134 en la manzana 28. Sí. Ah, bueno, hay edificio 7. ¿Y cómo se llama? Es Estética Susi. Bueno, ahí la estética Susi, ahí está nuestra amiga Susi Cortés. Susi Cortés le va a atender, que también ella ha estado actualizándose últimamente, está al día, así que no la dejen de visitar. También los que viven en Santa Marta, en San Martín, en la colonia de San Martín, por Santa Marta, por favor, visítenla, que también ella año con año se ha estado actualizando y ha estado estudiando y aprendiendo para ustedes. Ese es lo bonito, porque ella nos dio mucho gusto que ahí en el seminario andaba detrás de todos, viendo todos, y me dio mucho gusto, y le hacíamos burla porque decíamos, esa aparece en todos lados. Pero qué bonito, porque ves, hasta ahorita también se decidió servirnos de modelo para que nuestro amigo Juan Carlos Abracadabra le haga un diseño ahorita en la nuca. ¿Ahorita le vas a hacer? Le voy a hacer un diseño, a ver qué se me ocurre. Yo trabajo sobre la marcha. Sí, pero ahorita le vas a cortar todo. Le voy a cortar todo el cabello en la nuca baja en forma de triángulo. Y ella se prestó solita, así que ni modos. Ajá. Así que ahorita le vamos a hacer aquí un diseño, a ver qué se nos ocurre. Mira tu cabello para que lo guardes si quieres. Ajá. Para que lo dones a los niños con cáncer. Por favor, las personas que se quieran cortar el cabello, y donen a los niños con cáncer, por favor, no sean ingratas. Los niños con cáncer necesitan cabello. No sé por qué a muchas mujeres les gusta tener el cabello muy largo. Sí, también los niños necesitan para sus pelucas, ¿no? Y sí, las que personas, me da coraje cuando van a la estética y yo me dicen, Temo, córtame el cabello, por favor. Sí, ¿cómo lo quieres? Ay, cortito, házmelo corto, o házmelo, nada más córtamelo un pedazo hasta la mitad y le hago un corte moderno. Te voy a hacer un corte texturizado, modernizado, ya se lo hago. ¿Y qué pasa? Que ya van saliendo y ya prun, agarran su cabello, se lo enrollan y se ponen su pinza, sus tenazas. Ay, no, me muero. No, eso no deben de hacer los niñas, por favor. Cuando se corten, se hagan un corte y bien hechecito y bonito, por favor, ustedes lúzcanlo, porque a nosotros como estilistas nos da mucho gusto que luzcan lo que nosotros le hacemos con cariño, con amor, y le metemos ganas a nuestros trabajos para que ustedes estén bonitas. Por eso lúzcanlos. Sí, porque por ejemplo ahorita la maestra, aquí mi amiga, ella que no quería cortárselo, pero nada más en la orillita, no. Un poquito más arribita, ya la convencimos, ya le hicieron su greca y le quedó muy bonita, y ahorita se las vamos a presentar. Todo ese tipo de trabajos es un arte, grábenselo. La peluquería es un arte, ¿sí? Lo de Barbie Show es un arte. ¿Por qué? Porque aprendes a diseñar barba, aprendes a diseñar grecas, aprendes a diseñar todos los diseños que se puede hacer en el cuero cabelludo. Así es. ¿Sí? Y aquí tenemos el experto que nos está haciendo. Esto es pura imaginación. Esto nada más es de imaginar y crear. Aquí no tiene uno que complicarse la vida de otra forma, solamente viendo, solamente a ver qué le puedo hacer aquí, qué le tiro por allá, una rayita o algo. Y es muy bonito, la verdad. A mí se me hace muy muy bonito, muy padre este tipo de diseños de estilo libre. Yo les llamo diseño en estilo libre porque no tengo un patrón, no tengo una guía, no tengo nada. Para mí es nada más imaginar a ver qué le hago por aquí, qué sale allá. Entonces me gusta mucho hacer este tipo de diseño en estilo libre. Eso es lo bonito, que está tu imaginación, está trabajando.
Por eso ahorita no te quiero estar molestando, porque quiero que tu imaginación trabaje. Sí, porque estás trabajando tu imaginación a la hora que lo vas haciendo. Claro. Vas haciendo y tu mente está trabajando. Es lo que queremos que ustedes sepan, que nosotros cuando vamos a hacer un corte de cabello, ya sea texturizado, ya sea en Vogue, ya sea en la... Nuestra mente está trabajando, va ideándonos, se lo voy a hacer más largo, se lo voy a hacer más corto, que una punta más larga, que otra punta más corta, que sí, que ajá, asimétrico o muy parejo o no parejo, o ocupamos la simetría, ocupamos un montón de cosas, de técnicas para que ustedes queden muy bien, pero por favor, cuando se hagan algún trabajo, no se lo estén recogiendo el cabello. Ella va a tener la dicha de poder lucirlo cuando se recoja el cabello. Si ella se recoge el cabello en alto, le va a lucir bastante sus grecas, ¿sí? Y es una cosa que se la van a envidiar. ¿Por qué? Porque se atrevió a hacérselo antes que nada, ¿sí? Y así sus clientas van a darse cuenta que sus clientas, que ella es una estilista profesional porque anda a la moda. ¿Qué es lo que queremos? Que seamos estilistas que anden a la moda. ¿Por qué? Porque es como yo soy muy... ¿Para qué más que la verdad? Yo siempre he sido muy, como te dijera, muy conservador, ¿sí? Siempre he sido muy conservador. ¿Por qué? Porque pues ahora sí que ya por mi edad, por mis greñitas que son poquitas, yo no me puedo hacer tantas cosas. Pero sí me gustaría, si yo de joven me hice lo que no se pueden imaginar. De joven estaba el tipo afro, me lo hice afro. Empezaron el cabello muy corto abajo y con volumen hasta arriba, como está usándose ahorita, lo usé también. Yo siempre me hacía de todo, pantalones acampanadísimos, de todo. O sea, he sido un chico moderno toda la vida. Y ahorita soy un viejito ya conservador, no anticuado, porque eso sí, todo lo que esté de moda yo lo voy a tener al día, todo el tiempo voy a estar aprendiéndolo, todo, aunque no me lo haga, pero lo voy a saber. ¿Por qué? Porque me encanta saber todas las técnicas que hay ahorita en el ambiente de la belleza. La belleza es muy hermosa, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, la belleza es una rama muy grande. Yo siempre he estado luchando y pensando que la belleza debería ser una carrera profesional y no un oficio, como la mayoría hace. Mira, te voy a decir una cosa, Juan Carlos. En México es una carrera profesional porque está registrada la Secretaría de Educación Pública y está en la universidad, ¿sí? Y ahorita todo esto que estamos viendo, esos trabajos y todo eso, ya están en la UV, en la Universidad Autónoma de México. Ya lo están registrando, ya se está tomando ahora sí que ya va a ser una carrera súper profesional. Pero eso sí, tienen que meterle muchas ganas porque en México son muy exigentes, demasiado exigentes. Yo cuando estudié en México, llevé colorometría, permacología, patología del cabello, alto peinado, maquillaje de día, maquillaje de noche. No lo van a creer, pero llevé psicología, relaciones humanas y administración, porque nos los pedían, porque todo eso lo llevamos en la carrera, ¿verdad, Juan Carlos? Claro que sí. Lo que pasa es que ahorita se ha prostituido mucho lo que es la belleza. Cualquier persona que tiene una tijera en la mano y cortó un cabello, ay, qué bien que lo cortaste, ya pone su salón. Y lo que hace es denigrar el gremio, denigrar el oficio, denigrar la carrera de la belleza, ¿sí? La prostituyen muy feo. Cobran trabajos de 25, 30 pesos cuando un trabajo debe valer mucho más, porque es arte, no es... El cortar cabello es un arte, no nada más es cortar por cortar. Debemos de saber facciones, formas, todo lo que es la forma de la cabeza, todas las partes, todo tenemos que saberlo. Y eso no es gratis. No, claro que no. Y aprendemos y gastamos en actualizarnos, ¿sí? Pero la gente a veces no nos valora nuestro trabajo. Amigas, por favor, les pido de todo corazón que valoren el trabajo de todos los estilistas, mujer, caballero, lo que sea, pero que lo valoren. ¿Por qué? Porque nosotros les metemos ganas para aprender y año con año nos actualizamos para ustedes, para que ustedes queden contentas con nuestro trabajo. Y eso es un arte y aparte es una profesión que nosotros hemos agarrado y estamos echándole ganas y muchas ganas cada año para que ustedes nos valoren nuestro trabajo. Así que no denigren nuestro trabajo, por favor. Se los pedimos de todo corazón. Esas personas cobran muy barato. Yo sé que a veces hay necesidades y a veces hay gente que no te puede pagar un buen corte, pero te voy a decir una cosa, cuando una persona no te pueda pagar un buen corte, hácelo y dile, ¿sabes qué? No te voy a cobrar, porque a mí me ha pasado. Yo me dice, es que Temo, yo quisiera cortarme el cabello contigo, pero no me alcanza para lo que tú cobras. No te preocupes, mi amor, te lo regalo, ¿sí? Yo sé que esa persona me va a ayudar avisándole a la gente que corto bonito cabello y que no cobro muy caro, pero pues a ella no le alcanzó, pero no importa, no pasa nada. Un corte
que regales no pasa nada, ¿sí? Eso es tratar también de engrandecer nuestro trabajo, porque estamos demostrando lo que realmente valemos, no como estilistas, también como seres humanos. Exactamente. Entonces, porque nuestras amigas a veces no tienen ganas de cortarse el cabello, pero van con nosotros, ¿por qué? Porque quieren platicar y desahogarse, y ahí estamos nosotros para escucharlas, porque pues, son nuestras amigas y aparte son nuestras clientas, porque una clienta que ya va 3-4 veces contigo, ya no la consideras una clienta, sino una amiga. Así es, yo siempre he dicho que los clientes pasan a ser de nuestros clientes a nuestros amigos y luego a nuestra familia, porque convivimos más con ellos que con nuestra verdadera familia. Exactamente, sí, porque ellas te buscan bastante y aparte te recomiendan y te llevan a sus familiares. Y es bonito que todas nuestras amigas y amigos nos reconozcan nuestro trabajo, nos recomienden. Es como las maestras meten todo lo que tienen de sí para que los alumnos salgan buenos alumnos de las escuelas. Porque la maestra, por ejemplo, la maestra Mónica y Sharon, son de las maestras que me gusta su carácter, porque tiene un carácter muy bonito, porque apoyan mucho a sus alumnas, porque New Fashion las tiene ahí por todo lo que saben, por todas las técnicas que han aprendido, por todo lo que se van a actualizar, ¿sí? Y a veces me da tristeza, porque en esa escuela como que no me las valoran, y eso a mí me da tristeza, porque deben de valorarlas. Antes que nada, deben de valorar a los buenos maestros. ¿Por qué? Porque hay pocos buenos maestros ahorita, ¿sí? Y si ellas, que son de las escuelas, que son las directoras, que son las dueñas de las escuelas, no valoran a sus buenos maestros, ya entonces pues no tiene caso. Nadie va a querer, exactamente, nadie les va a querer trabajar. Es como a mí una vez me dijeron, Temo, ¿me puedes, por qué no vas a dar clases a mi escuela? Y ay, entonces que no me gusta dar clases porque es mucho rollo. Y que no, te vamos a pagar, sí, órale, sí, ya lo sé que me tienes que pagar. Le digo, bueno, ¿y cuánto me vas a pagar? Y me dicen, 30 pesos la hora. No, hombre. ¿Te imaginas? Oyes, le dije, ¿sabes una cosa? Mejor dime, regálame una hora de para que yo le exponga a tus alumnos y se las regalo. Pero no me sobajes a que me vas a pagar 30 pesos una hora. No, le digo, no, discúlpame, sí. Es que estamos empezando, sí, pero tú podrás estar empezando, pero yo tengo añísimos que ya estoy en esto. Ahora sí que los años que tengo de experiencia, no nada más los tengo por tenerlos, porque ya pasé por mucho. Ya pasamos, año con año pasamos tantos seminarios, tantas cosas que aprendemos, tantas cosas que vemos, que ya estamos cada día más capacitados, ¿o no? Así es, y nos cuesta, no es barato, no es algo que nos salga barato como para que lo regalemos también, ¿no? Sí, a alguien que va a estar haciendo negocio. Exactamente. Aparte las herramientas salen caras, sí. Y si tú regalas tu trabajo, pues ya no le hiciste. Miren qué bonito le quedó, me dio mucho gusto que le quedó bonito su arreglo. Las laceraciones en la piel, ajá, son gratis. Esas no se sí. Ah, sí. Lo que pasa es que tengo que estar por un lado y sí. Me cuesta mucho trabajo no cortarlas. Sí, pero exacto. No cortarlas, son laceraciones de la navaja por la posición en que estoy. Sí, exactamente. Sí. Porque no puedo ponerme de frente porque entonces taparía. Sí. No tendrían visión del corte, no tendrían visión haciendo. De lo que estoy haciendo, exactamente. No. Y yo te agradezco a ti, Juan Carlos Abracadabra, que todo eso que expusiste en el seminario, todo eso que trajiste aquí para nosotros, para la televisión, te lo agradecemos mucho de todo corazón. ¿Por qué? Porque eres un buen profesional, un buen maestro de la alta peluquería, porque eso es lo que eres, un buen maestro de la alta peluquería. Y te doy gracias por haber asistido a mi programa y gracias porque has venido a hacer esos trabajos tan hermosos, porque son unos trabajos súper profesionales y sobre todo muy creativos, de que son tus creatividades. No, muchas gracias a ti por invitarme y la verdad que me siento muy contento. Ya llevo una carrera de 22 años en el ámbito de aquí de la peluquería, de lo que es la belleza, llevo 22 años y he tratado de superarme cada vez, y eso me ha llevado a crecer como persona y a crecer como profesional y como ser humano. Muchas veces no cobro lo que debo de cobrar con tal de hacer un buen trabajo, de hacer un buen dar un buen servicio a la gente, pero me da gusto también que me inviten a tu programa, como a diferentes programas que me han invitado, y también presentarme en plataformas. Les digo, ahorita vamos a estar el 27 de noviembre en la ciudad de Puebla, en el Centro Libanés, en el Mexicano Libanés, el 27
7 de noviembre y el 4 de diciembre vamos a estar en la ciudad de Xalapa en otro evento también que va a haber, que va a estar muy concurrido, donde vamos a estar varios peluqueros, varios estilistas, vamos a venir diferentes marcas también a vender sus productos a muy buen precio. Sí, la marca Wal, a la cual yo represento también, también voy a van a tener sus máquinas, van a tener todo el material de venta que tenemos a muy buen precio, tanto en Xalapa, que es el día 4 de diciembre, como en Puebla, que es el día 27 de noviembre. ¿Y el de México, que es? El Expo Beauty Show es el máximo evento de belleza, en el cual ya llevo 5 años participando, gracias a Dios, en plataforma. Es el día 23, 24, 25 de octubre. Ese es en el centro Banamex, ahí en el Hipódromo de las Américas. Y pues es lo máximo en la belleza. Sí, la persona, todos vamos ahí y todos decimos, un día me gustaría estar en la plataforma. Yo he tenido la fortuna de llevar ya 5 años ahí en plataforma y la verdad que ha sido muy grato la invitación que recibí del maestro Sergio Vences, colorista máster. Él fue el que me invitó la primera vez a participar en una plataforma con él, a mi amigo Alex Vivar, que me llevó por otras veces y me ha llevado las revistas. Quiero agradecerle también a toda la gente, a mis amigos, a mis clientes que me están esperando también. Quiero agradecerles a mis clientes el que me estén esperando tantos días que me ausento. Está bien. Le agradezco, le doy gracias a las modelos que nos sirvieron de modelo aquí, a Jonathan que nos sirvió de modelo con un trabajo. Ven, Jonathan, pásate para que vean tu trabajo. Maestra, por favor, venga, porque quiero que vean su trabajo de usted también. Fue un trabajo tan bonito. Yo les agradezco a todos ustedes, que para nosotros es un orgullo que gente se deje hacer este tipo de trabajo, porque él está trabajando, o sea, Jonathan está trabajando, anda en un taxi trabajando, y dejó un rato de trabajar para acompañarnos, y eso Dios se lo va a bendecir con mucho trabajo luego, aparte de que sirvió de modelo y va a traer un modelo y un diseño tuyo. Claro que sí. Sí, un diseño tuyo muy bien, y es exclusivo, porque es usted. Y a la maestra Sharon. La maestra Sharon también. ¿Qué tal, maestra? Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti por habernos invitado. Está bien, nos da mucho gusto que nos hayamos asistido. Y aquí a nuestra modelo, párate, mi amorcito, porque ya te vieron la parte de atrás, pero a que conozcan tu rostro, que también eres una de las personas, y te lo agradecemos que a una buena estilista haya venido a servirnos como modelo. Les damos gracias a Pepe Arana por todo lo que nos apoya, porque él es el que nos apoya, es el que hace este programa, porque sin él pues no hacemos nada, ¿verdad? Claro que no. Así que gracias a imagenypolitica.com, y nos vemos la próxima semana a ver qué le traemos, pero le traemos algo, ¿eh? Así que ya saben, ¿eh? Gracias. Y la maestra Mónica pues no pudo venir a tiempo porque estuvo dando clases y ya no nos dio tiempo, pasaron las fotos de ella, sí, que estuvieron muy bonitas también sus diseños. Gracias, Pepe, y las próximas fotos las vamos a ver en el próximo programa. Claro que sí. Vale, pues nos vemos. Bye. Gracias.